Sobre el tema de la violencia y de los muertos que ha habido, muy doloroso. Yo sigo extendiendo mi condolencia sincera a todos los caídos en el llamado insurreccional de la Guarimba y el golpe de Estado. Sigo haciendo un llamado para que no se pretenda que unos caídos son más importantes que otros. ¿O es que no es importante Orlando Figuera, que fue incendiado ante la vista de las cámaras y nadie quiere hablar de él, de los grandes medios del mundo, y está su madre exigiendo justicia? ¿O es que no es importante dos, tres quemados más que hay por el país? ¿O es que no es importante el muchacho en Barquisimeto que hace poco le explotó una de las bombas que le da Julio Borges y murió un joven muchacho, estudiante? Para mí todos son importantes y la orden que hay es muy clara. Quien la viole va preso. Va preso quien la viole. Los cuerpos de seguridad están haciendo una labor que ustedes tienen que ser muy objetivos. En España no permitirían enmascarados, armados, enfrentarse a la policía, la Guardia Civil. No lo permitirían. ¿Tú te imaginas una marcha en Madrid donde van 300 enmascarados con escudos, armas de fabricación casero contra la Guardia Civil? ¿Tú crees que lo permitiría el gobierno español? ¿La Unión Europea? No. ¿Y que lo hagan 90 días seguidos? La Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana ha hecho un esfuerzo heroico y lo debe seguir haciendo. Sin armas de fuego, están prohibidas. Sin escopeta de perdigones, están prohibidos. Con agua y el gasecito lacrimógeno, que está permitido, solamente. Eso es heroico y eso debería resaltarse de esa forma. Daniel de Zaragoza. Si hay un solo caso, como lo ha habido, al segundo de detectarse, ha sido capturado y entregado a las autoridades. Y yo he ordenado una investigación para ver si detrás no hay una conspiración, para que lo sepa el pueblo. Yo no estoy agarrado al lazo, compadre. Que nadie puede, estando la orden clara de que no se puede usar armas de fuego, estando la orden clara que jamás se puede disparar una manifestación, jamás en ninguna condición, y estando los mecanismos de contención, agua, gas lacrimógeno, venga alguien a tomarse una foto con una pistola así. ¿No te parece raro? ¿Foto para qué? ¿Cuántos fotógrafos hay en las manifestaciones de la oposición? 300. A veces hay más que los manifestantes. ¿No les parece raro? Yo sí he ordenado una investigación para ver si hay una conspiración por detrás, porque hay mucho dinero, compadre. Muchos dólares detrás. Muchos dólares. Y el lunes 21 era el día que ellos decían definitivo. Tenían la declaración ya para declararse entre 50 y todas esas cosas. Era el lunes el día de tantos que ellos han fijado para hacerle daño al país. El lunes 19, dije. Lunes 19 de junio, correcto. Tenían preparado, no les salió la gente a la calle. Ellos esperaban una manifestación de 50, 80 mil personas. Llegaron a tener 2 mil personas, a las cuales respeto. Pero entre las 2 mil tenían 200 grupos armados. Inclusive hay videos que se están investigando y tenían armas de fuego también. ¿Será que alguien preparó ese escenario? Digo yo, pues. Tú sabes que yo tengo 54 años y desde los 12 años soy militante revolucionario. Tengo 42 años en luchas de calle, de barrio, sindicato. Y uno sabe mucho de la calle y uno huele a la calle. Y uno sabe cuando una cosa parece y pudiera ser. Esos videos están perfectamente filmados. Esas fotos están perfectamente tomadas. Digo yo, investíguese y que se sepa la verdad. Pero en el mismo segundo, el Estado actuó como debe actuar, Daniel. Fueron capturados los responsables, fue entregada el arma responsable y he ordenado la reparación de las víctimas y el apoyo a las víctimas con el dolor que nos da que la oposición involucre menores de edad y niños en las manifestaciones violentas. Es que nadie va a decir eso. La BBC no va a preguntar eso. ¿Por qué involucran niños? Yo tengo unos videos de hoy. Hoy, en Santa Fe,
niños de 14, 12 años llevados por motorizados de la MUT a trancar vías, a quemar vías. ¿Cómo se puede llamar eso, Dios santo? Nos duelen todas las muertes, todos los caídos. Y yo quiero que en la Asamblea Nacional Constituyente se instale una poderosa comisión de verdad, justicia y paz. Y yo me pongo al servicio de la comisión de verdad, justicia y paz. Y si yo fuera responsable de algo, que me lleven preso. No le tengo miedo a nada, a la justicia ni nada. Creo en la verdad. Y solo a través de la verdad tendremos la justicia. Y solo a través de la justicia tendremos la paz, la reconciliación, el perdón. Aquí no es el momento de venir con la doble cara, el doble rasero, no. Ellos tienen dos caras. Es la misma moneda. Por un lado la cara de Julio Borges, una sonrisa hipócrita, hablando de política y hablando así, y declarando el 350 y todas las ridiculeces que ellos todos los años hacen. Y por otra cara, si esta es la cara macabra del cinismo político, Julio Borges, cuando tú volteas la otra cara, está la cara macabra de la violencia guarimbera que utiliza niños, de la violencia guarimbera que paga 300.000, 500.000 para que vayan como carne de cañón y agredan a las autoridades, quemen camiones. Cuando yo entré a esta rueda de prensa tenían secuestrado 4 camiones. ¿Dónde? En la Plaza Altamira. 8 camiones llevan ya. 8 camiones. ¿De quiénes? De 8 empresas trabajadoras privadas. ¿Eso se llama democracia? ¿Eso se llama oposición? No, se llama violencia terrorista. A eso estamos enfrentados. A triunfar sobre los focos violentos que quedan de la violencia terrorista, Daniel, y te lo digo con la convicción que nos da la experiencia histórica y el amor que tenemos por este país, nosotros vamos a culminar esta jornada con la victoria sobre los violentos. Y la Asamblea Nacional Constituyente será la gran victoria del país que quiere paz sobre los focos y los grupos violentos que hemos conocido en el transcurso de este año. Gracias.